¡Uy! ¡Buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio! Bienvenidos nuevamente a este, su programa deportivo más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Tero, aquí en Guainabo, Puerto Rico. Hoy martes 7 de junio del año 2022. Son las 6 y 2 de la tarde. Buen provecho a todas las personas que hasta ahora están cenando, los que van de camino a su casa, que ponen los programas ahí en el parlante Yo sé que venían escuchando a Carmen Anita Acevedo. Ayer no hubo Carmen Enid, pero hoy hubo doble tanda a las 11 de la mañana y ahora a las 5 de la tarde. Excelente las intervenciones de Carmen Enid. Esta, este de las 5 de la tarde fue particularmente en punto, porque se habló del periodismo, desde la mención de colegas haciendo su trabajo, las consecuencias de las investigaciones que Carmen Enid ha hecho en torno a los crímenes ambientales. Todo lo que está ocurriendo alrededor del gobierno de Puerto Rico. Que como bien dice ella, los fogones están prendidos. Este es su tiempo de deporte. Ahora usted viene, se sienta, respira hondo. Y vamos entonces a despejarnos de todo lo que acontece en nuestro gran país Puerto Rico. Y vamos a hablarle de deporte. Y hoy vamos a estar hablando de la primera edición de los Juegos Caribeños. Escuchó bien. A fin de mes comienza, la, comienza en los primeros Juegos Caribeños y Puerto Rico va a estar participando. Hoy hubo conferencia de prensa de parte del Comité Olímpico de Puerto Rico dando todos los detalles al respecto y yo se los voy entonces a relevar a ustedes. Vamos a hablar también de boxeo. Ayer caigamos que íbamos a hablar de boxeo hoy. Creo que fue el, uno de los que comentó Oye, ¿qué pasó con la pelea de Camboso y Geni? Creo que fue José Joel. Eh, vamos a hablar de boxeo porque cuando uno ve las peleas de boxeo la que hubo el sábado y la que hubo esta mañana por ejemplo usted lo que ve es una Camada de talento y de posibilidades en esos pesos ligeros que tenemos que mencionarlo. Y hay un Boricua incluido en ese mambo. Así es que vamos a estar hablando de boxeo y repasando. También vamos a repasar en el boxeo femenino. Después de la gran pelea de Amanda Serrano y Katie Taylor, ¿qué está pasando ahí en cuanto a quiénes son las mejores libra por libra? Vamos a hablar también de béisbol. Además de mencionar a los boricuas en las grandes ligas ayer, vamos a mencionar también el equipo sub-15 de Puerto Rico, que con su tercera victoria consecutiva en el torneo premundial que se está llevando a cabo en Venezuela, clasificó a la Copa Mundial 2022 en México. Así es que parece por ahí que vamos a mencionar a quién les ha ganado y para dónde es que vamos a, de, de mañana y pasado. Vamos a hablar también del Baloncesto Superior Nacional. ¿Qué pasó ayer? La, ¿Los juegos de ayer que provocaron en la tabla de posiciones? Porque cuando usted vea que hay un sub y baja de, en, el liderato de, en, en el liderato de la sección B, particularmente en la A, perdón, del Baloncesto Superior Nacional, es evidencia de la calidad de torneo que se está dando aquí. Así es que. Ponga eso en la nevera, que vamos para adelante. Compartan, compartan, compartan nuestros contenidos. Siempre recuerden que estamos en nuestra página de internet bonitaradio.net, que ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito. Que puede hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Rápido y fácil. Pueden hacer cheques, giros postales, correspondencia en general que quieran hacernos llegar a PMB 28 a nombre de la fundación PMB 284 Pio Box 194000 San Juan Puerto Rico 00919-4000 Recuerde que estamos en bonita bajo radio en Twitter y bonita radio en Instagram y nuestras plataformas digitales iBox, iTunes, Spotify, Google Podcasts. Y nuestro canal de YouTube 24-7. Nos puede ver y nos puede escuchar a través de podcast. Gracias siempre a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Seno Gandía que siempre están con nosotros en Bonita Radio. Vamos a empezar el programa. conéctense... Hablen, comenten. Vamos a empezar el programa con una mención que me pidieron que hiciera el día de hoy. La, la industria de los juegos de video, particularmente los juegos de video que se juegan eh, competitivamente a través de las redes de, del internet online, como le dicen en buen castellano, cada vez toma más auge. Y de hecho, ha llamado la atención ya de grandes auspiciadores, los mismos auspiciadores que usted ve auspiciando a los, a los atletas, a los equipos, los está empezando a ver eh, integrándose a la comunidad de, video, de videojuegos y estas grandes competencias que se dan a nivel del mundo, particularmente en Estados Unidos, donde llenan coliseos y estadios completos y donde ya esos participantes, esos jugadores y jugadoras que, que están ahí, eh, exhibiendo sus talentos en el, los juegos de video están empezando a gozar fortuna gracias a eso igual que los atletas de los deportes tradicionales además de que la prensa deportiva está empezando a ir hacia esos eventos de videojuegos pues en ese mismo tema de videojuegos hubo un equipo de boricuas debo decir que compitieron en un torneo que hubo este pasado domingo, eh, organizado por Caribbean Gamer eh, de Pokémon Unite. Esto es uno de los juegos que se juega en línea, Pokémon Unite. Y este equipo, compuesto por puertorriqueñas y puertorriqueños, estuvo ahí sorprendió en este gran torneo. La competidora Duracula es la que está diciéndole a sus compañeros y compañeras del equipo que se llama aquí está el nombre mire Mag Magic Carp Clan el Magic Carp Clan que está compuesto por precisamente Duracula Aquashifu... Shifu Abito Black Cell Cernaz y Shadow ellos fueron parte de ese equipo que sorprendió en ese torneo de Caribbean Gamer de Pokémon United... así que muchas felicidades a ellos y a ella Gracias por, mención, por buscar a Bonita Radio para hacerle la mención. Espero que tengan muchísimo más éxito de aquí adelante. Así es que ya lo saben, los boricuas que son parte del Magic Clan, que ganaron ese torneo, sorprendieron ese torneo este pasado domingo del Pokémon Unite Caribbean Gamer. Así es que, pa'lante, adelante, muchas felicidades a ellos y a ella. Bueno, ahí está. Vamos, esto es algo que tenemos que también empezar a explorar. Los medios de comunicación deportivos. Eh, este frenesí que está viendo en cuanto a, los a, a, a las competencias de videojuegos. Son unas cosas impresionantes. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo. Ahí está, Mónica Rodríguez Mori. Gracias por el mention. Al magic Card Clan in the House. Ahí está, ahí están, debidamente mencionados. Vamos para adelante. Bueno, vamos a empezar el programa en los temas deportivos con. La conferencia de prensa que hubo en el día de hoy, que organizó el Comité Olímpico de Puerto Rico, y era para dejarle a la prensa puertorriqueña saber sobre los detalles de los Juegos Caribeños. Escuchó bien. La primera edición de los Juegos Caribeños se van a llevar a cabo del 29 de junio al 3 de julio en Guadalupe. Así es que... Otra competencia organizada para la región del Caribe, particularmente la región del Caribe. Saben que los Juegos Centroamericanos y del Caribe son precisamente los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estas competencias, que es la primera edición y este, este, estos juegos, tenían, eh, program, estaban programados originalmente para llevarse el año pasado, 2021. La presidenta Sara Rosario explicó en la conferencia de prensa que esa, el propósito para organizar estos Juegos en el 2021 era tomar el año muerto, entre comillas, muerto en términos del ciclo olímpico, que no había ningún evento grande eh, eh, en calendario para poner en escena estos Juegos caribeños. Puerto Rico va a ir para estos Juegos, como dije, del 29 de junio al 3 de julio, o 30 países que van a estar participando, 800 atletas van a estar allí en 7. Deportes, quiero explicarles lo siguiente. En el caso de los Juegos Caribeños, la, va a haber una cantidad limitada de los deportes que se van a estar practicando en estos Juegos. Los eh, el propósito de estos Juegos es darle la oportunidad a atletas jóvenes que se están integrando por primera vez, muchos de ellos, a este tipo de organización que son parte de una delegación, que son parte de, un, de una misión deportiva, endosados por el Comité Olímpico de sus países, incluyendo obviamente Puerto Rico, para que vayan mojando los pies en cuanto a este tipo de actividad y puedan probarse contra la oposición que hay en, esos, en los deportes que practican en la región caribeña. Al ser la primera edición de estos juegos, Podríamos a lo mejor asumir que en las próximas ediciones, porque está planificado que sea cada cuatro años, van a haber más participación y más equipos, más, más deportes llevándose a cabo según sea eh, exitoso estos juegos que se van a poner en escena a fin de mes. Así es que pongan su calendario que Puerto Rico va a enviar una delegación a estos juegos caribeños que se van a llevar a cabo en Guadalupe del 29 de junio al 3 de julio 2022. Los deportes que se van a estar. Llevando a cabo son atletismo, baloncesto 3x3, ciclismo, el futsal, el judo, la natación y el netball. Si usted no ha escuchado lo que es el futsal o el netball, pues es porque no se escucha muchísimo en Puerto Rico. El futsal sí aquí se conoce. Déjeme volver a, para acá porque puse la imagen y me fui por la, por, la, por la marginal. El futsal en Puerto Rico se conoce como el indoor soccer. El soccer bajo techo. Que se juega, por lo menos cuando yo estaba en la escuela superior, el indoor soccer se jugaba en la cancha de baloncesto de, de, del colegio o de la academia donde se estuviera practicando. Y es una modalidad del fútbol o del soccer en un espacio más pequeño, con menos cantidad de jugadores, pero el principio básico del juego es el mismo: es anotar el balón dentro de la portería. Cada portería tiene un portero, tiene los jugadores en cancha. Y es una modalidad muchísimo más rápida por el tamaño donde se lleva a cabo del juego del soccer. Eso es lo que es el futsal. Puerto Rico no va a llevar un equipo para allá porque, aunque se practica a nivel de escuela, colegio y algunos clubes privados, no, está, no, no se ha masificado en Puerto Rico. Posiblemente en un futuro sí. Y el netball es un juego bien parecido al baloncesto, donde hay un canasto, si le podemos decir de esa manera, pero en vez de estar. Paralelo al piso, está perpendicular y los, los jugadores y la, o las jugadoras tratan de anotar el balón que hay en el, eh, en el balón dentro de ese arco. Yo le soy sincero, no conozco muy bien el netball, voy a hacer investigación de qué se trata y si en Puerto Rico hay alguien o algún grupo que sí lo practique. Pero es un deporte que está bien relacionado con Europa particularmente Inglaterra. Así es que Puerto Rico tampoco, tampoco verá acción en el netball en estos Juegos Caribeños, pero sí va a estar en baloncesto, en el 3x3, de, eh, perdón, en el atletismo, en el baloncesto 3x3, en el ciclismo, en el judo y en la natación. Puerto Rico va a enviar 26 atletas, eh, 12 hombres y 14 mujeres, deporte por equipo, eh, deportes que Puerto Rico va a estar participando, son 5 en 52 eventos. Eh, eventos del equipo de Puerto Rico, son 52 eventos Puerto Rico estará participando en 30 y este es una, esto es algo bien interesante, 32% de los atletas que van a estar en esta delegación, que son de esta delegación y todavía faltan algunos atletas eh, por decidir si van eh, eh, cuál es, por ir creo que son 7 más que están en consideración, 32% tienen experiencia previa con el equipo de Puerto Rico eh, del Copuro esto lo que le quiere decir a usted es que el 68% de los atletas que van a ir a estos Juegos Caribeños están debutando en torneos en, una, en unos juegos como este, en una justa como esta. En una justa donde hay un presupuesto del Copur, donde hay una jefa de misión, en este caso, eh, donde hay todo el endoso del Comité Olímpico de Puerto Rico y son parte de una delegación del proyecto olímpico del país. En ese sentido están debutando, aunque son atletas que ya tienen experiencia en torneos, tanto de o volei, colegiales, como las justas de la LAI, como competencias eh, internacionales, como precisamente la natación que estuvimos viendo esta semana pasada. Pero ahí está esa delegación de Puerto Rico que va a ir a estos juegos eh, caribeños. ¿Qué es lo importante que debemos sacar de estos juegos? Pues como dije, es una oportunidad que tienen los atletas jóvenes puertorriqueños en mojar los pies en cuanto a este tipo de competencia y los formatos que se dan cuando son eh, 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 torneos o justas o juegos eh, endosados por el Comité Olímpico Internacional, por el Comité Olímpico de Puerto Rico. Que esa estructura, ese formato, ellos puedan verse, empezar a familiarizarse de cómo es. Lo otro es parte del proceso de reclutamiento. De integración de atletas al, al proyecto olímpico puertorriqueño. Cosa de que puedan tener este taller, aunque es limitado a los deportes, pero probablemente, eventualmente, va a ser de más participación de, eh, deportiva de que puedan ir y competir en este nivel. Probarse contra las mismas competidores y competidoras que hay en la región caribeña y le da una oportunidad a los demás. Eh, proyectos deportivos de la región, porque tenemos que considerar algo. Puerto Rico tiene un comité olímpico sólido, con todos los problemas que tiene, pero tiene un comité olímpico sólido, no tanto en lo económico necesariamente, pero en la tradición. El hecho de que Puerto Rico desde el 1930, desde el 1930, 92 años, lleva participando en justas olímpicas o endosadas por el Comité Olímpico Internacional y que nuestro proyecto deportivo se ha desarrollado en esos 92 años a ser reconocido, respetado por el mundo entero y la comunidad deportiva y que Puerto Rico sin lugar a dudas es una nación deportiva. Pues Puerto Rico, al igual que Cuba, República Dominicana, Jamaica eh, y, otras, eh, y otros comités olímpicos que están sólidos en, en términos de su participación año tras año, ciclo olímpico tras ciclo olímpico, hay otras regiones que no tienen el desarrollo deportivo que Puerto Rico ha tenido y que merecen entonces darle, darse esa oportunidad de desarrollar sus proyectos deportivos que en esencia existen pero a lo mejor no tienen el impacto o la masificación o no tienen la cantidad de personas eh, disponibles para participar pero Podrán entonces tener una justa donde pueden ir a participar y competir y ver en dónde están en cuanto a su organización deportiva. A mí me parece que es sumamente importante este tipo de justas que se da como los Juegos Caribeños. Eh, esto es una asociación donde Puerto Rico pertenece, el Comité Olímpico de Puerto Rico, que se llama la CANOC, por sus siglas en inglés, pero es la asociación caribeña de Comités Olímpicos Intern eh, nacionales. Perdón. Antigua y Bermuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, eh, Bermuda, Islas Caimán, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, Guadalupe, Guyana, eh, Martinica, Anguila, Monserrate, Turk and Caicos, Grenada, Haití, San kitts y Nevis, eh, Santa Lucía, San Vicente y Granadina, Surinam, Trinidad y Tobago y las Vírgenes y Puerto Rico pertenecen a esta asociación Canoc. Eh, bueno, vamos a volver a, a acá. Estas son las fechas: la presentación de la delegación y el abanderado será el 22 de junio, el abanderamiento ese mismo día, el vuelo del equipo administrativo va a partir el 24 de junio para hacer los preparativos, el primer vuelo del equipo a Guadalupe el 27 de junio, la ceremonia de apertura el 29 de junio, las competencias serán como dijimos 29 de junio el 3 de julio y la ceremonia de clausura será el 3 de julio. El presupuesto para, estos, para esta delegación es alrededor de 150 mil dólares, como bien, como dijo propiamente la presidenta Sara Rosario. No va a ser un evento clasificatorio, o sea, los atletas que van a participar aquí no van a clasificar para otros eventos de más envergadura. Esto es simplemente un, unos juegos donde se da la participación de, la, de los proyectos de la región, donde Puerto Rico va a, ir a, va a llevar varios eh, 68% de la delegación van a estar debutando en unos juegos como este y ver cómo están en relación a los demás y en preparación a esos sí, eh, eh, momentos de clasificación para los juegos centroamericanos, para los juegos panamericanos y demás. Así es que muchísimo éxito a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que van a estar eh, participando allá. Déjeme, les tenía esto acá y no se lo había puesto. Ahí está. Puerto Rico va a tener dos mujeres y tres hombres participando en atletismo, va a tener tres mujeres y dos hombres en, en natación y aguas abiertas, cuatro mujeres y cuatro hombres participando en el baloncesto 3x3, en el judo va a haber tres mujeres y dos hombres, y en el ciclismo de ruta van a haber tres hombres participando, como dijimos, 14 hombres y 12 mujeres, 26 atletas participando en estos Juegos Caribeños, así que muchísimos éxitos. Mucho éxito a ellos y vamos para adelante. Ah, se van a poder ver por el canal Panam Sports Channel. Panam Sports Channel. Búsquelo en YouTube o pueden bajar la aplicación en su, en su teléfono, en tu tableta, en su computadora. Panam Sports Channel. Ahí ellos transmiten todos los días. Creo que tienen contenido que transmiten a, a través de ese canal. Y estos juegos no van a ser la excepción. Eventualmente nos van a enviar un calendario. Y nosotros pues lo compartiremos con ustedes aquí. Así que pónganle en la nevera. Los Juegos Caribeños, del 29 de junio al 3 de julio. Bueno, vamos a hablar de béisbol. Están tímidos hoy. Conéctense. Hablen, comenten. Vamos para adelante. Vamos a hablar de boxeo. Perdón, dije béisbol. Vamos a hablar de boxeo. Este pasado sábado hubo una pelea importante en los pesos ligeros. Cuando el, el estadounidense Devin Haney derrotó al australiano. Eh, George Cambosos. George Cambosos. Ok, les voy a explicar. En estos pesos ligeros, que son las 135 libras, hay un grupo de talento extraordinario. Y esto pinta, yo no sé si ustedes recuerdan, la, la rivalidad que había para allá para los 70 y los 80 entre, entre los medianos, Sugar Ray Leonard. Marvin Hagler, Thomas Hearns, Roberto Durán y demás, que peleaban entre ellos y tenían grandes momentos y grandes batallas, pues aquí hay una situación que podría darse esta, esta, esto mismo. Y de hecho, ya ha ocurrido en dos o tres ocasiones. Les voy a explicar de qué se trata. Primero, esta fotografía que tienen en pantalla, se trata de Devin Haney, que ganó. El campeonato indiscutido de era 135 libras cuando derrotó a George Camboso, que es el que tiene, está de espalda. de Haney tiene ahora récord de 28 y 0 y 15 nocaut Y Camboso cayó a 21 con 10 nocaut Fue por decisión unánime eh, 116 a 112 dos veces a favor de Haney y 118 a 110 también para él, para Haney. Y se adjudicó los campeonatos de la, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Así es que ahora el campeón indiscutido es David Haney, pero mira lo interesante de esto. David Haney le gana a Camboso, que Camboso se había ganado a Teofimo López y que Teofimo López se había ganado a Vasily Lumachenko. Así de rápido ha cambiado los campeonatos indiscutidos. De las 135 libras, y les repito: en las 135 libras, este es la, el talento que hay disponible para hacer de este peso el premier de todos los pesos del boxeo. Teofimo López, miren, aquí hay una fotografía que salen varios de ellos. Ahí está también en, en Owe, que es el, el japonés a mano derecha, pero ese no está en este peso. Ahí está Teofimo López, marca de 1 con 12. Vasily Lomachenko, el ucraniano, 16-2 y 11 nocaut. Gervonta Davis, invicto en 27 peleas y no knocado 25 y peleó la semana pasada y ganó. Y Ryan García, que tiene marca de 22-0 y 18 nocaut. Estos campeonatos de las 135 libras, añadiendo a David Haney y a George Camboso, entre cualquiera de estos boxeadores podría ser el campeón indiscutido en cualquier momento. Con excepción a lo mejor de Ryan García, que para mí es el eslabón el, 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 más débil en toda esta ecuación, y no necesariamente es así, pero en términos de la oposición, porque Teofimo López, Vasily Lomachenko, David Haney y Cambosa han peleado entre ellos. En el caso de Jerbonta Davis, que como yo dije la semana pasada, es un fenómeno del boxeo. Eh, también se puede ganar a cualquiera en este peso y en cualquier otro peso. Pero y Ryan García, que también está en posición para poder dar la sorpresa, eh, está también en esta ecuación. Así es que en las 135 libras lo que hay es un popurrí de talento. Y me parece a mí que los promotores que están en el medio de resistencia, en, ¿cómo lo digo? Hay un cambio que se está dando en el boxeo. Antes, poder ver una pelea unificando todos los títulos, todos los títulos de todas las organizaciones que tienen relevancia en el boxeo, era casi una imposibilidad. Era bien raro desde Mike Tyson y de Lennox Lewis por allá atrás que no se daban peleas unificatorias. Y si se daban, era muchísimas veces en ese peso pesado o en los heavyweights. Y no eran todos los títulos, eran dos: el AMB con el CMB o. whatever. Ahora estamos viendo que es la moda unificar todos los títulos en una división y declarar un campeón lineal en cada división no en cada división estoy exagerando por lo menos en las divisiones que más atención traen de los eh, fanáticos la división pesada la división mediana y la división en ligera en este caso hay un solo campeón de en términos de todo lo que tiene todos los títulos ahora mismo es de Vinny eh, que ganó este pasado sábado pero ahí estamos viendo cómo el boxeo se va adaptando a los tiempos pues hubo pandemia hay poca atención del fanático el boxeo ha sufrido muchísimo porque esas grandes decisiones que dan la, los corruptos de eh, jueces de, que hay en el boxeo que no tienen ninguna consecuencia y empiezan entonces a buscar cómo llamar la atención y una de las maneras y puede ser de la última es unificar todos los títulos en las divisiones y crear esas grandes figuras y por lo menos que peleen entre ellos mismos. Y eso es lo que ha pasado en la división ligera. También no podemos descartar los boxeadores que están en divisiones más bajas. Por ejemplo, en las 130 libras, que son boxeadores que pueden subir o bajar según deseen los que pueden, ¿verdad? Hacer los pesos. Y ahí hay también otros talentos que se pueden unir a este corillo de las 135 libras. Por ejemplo, Shakur Stevenson, que está invicto en 18 peleas, tiene los títulos de la OMB y de la CMB de las 130 libras. También está Oscar Valdés, que fue el que perdió el título del CMB contra precisamente Stevenson hace, eh, hace el mismo día de la pelea de Amanda Serrano y Katie Taylor. Héctor García, de la República Dominicana, le falta todavía por, por, por subir. Pero está en la lista de los mejores ranqueados de ese peso. Y hay un, un eh, boxeador de Tajikistán que se llama Shafkatson Rakimov, que está invicto en 16 peleas con 13 knockouts También podría estar subiendo a ese peso de las 135 libras. En la división super ligera, las 140 libras, hay varios boxeadores también que pueden unirse. Y uno de ellos es ese que está ahí. El puertorriqueño, el orgullo de maternillo, Subriel Matías. Aquí está el campeón indiscutido de la 140 libre, Josh Taylor, invicto en 19 peleas. Tiene todos los títulos. También es el campeón lineal. Eh, otra división que está completamente unificada. También está Reyes Por Guys, que perdió con George Taylor. Está, como dijimos ahí, Subriel Matías. Están Shohanon Ergashev. Está José Ramírez y, y Jack Cateral, que los dos perdieron con George Taylor y José Cepeda. Cualquiera de esos boxeadores también puede bajar a las 135 libras. Pero ese que está en pantalla, Subriel Matías, que está eh, no está invicto, perdón, tiene 18 victorias con 18 knockouts y tiene una sola derrota que la pudo vengar en su última aparición en el cuadrilátero. Subriel Matías, el orgullo de Maternillo de Fajarlo Puerto Rico. Le falta, en mi opinión, a este boxeador le falta por, eh, por pulirse en el boxeo profesional para poder aspirar a estos grandes eh, 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 combates por unificar títulos. Pero pronto, Subriel Matías... Sin duda alguna se va a coronar campeón mundial y va a estar en esa posición. Pero ahí hay un Moricua en esa ecuación del boxeo profesional. Así es que eso vaya poniéndole en la nevera. También está el mexicano Emanuel Navarrete, que tiene marca de 35 y 1 y 29 de no Hace campaña en la 126 libras, es campeón allá. Lo pueden recordar por su pelea con Pitufo Díaz hace varios meses atrás, que lo noqueó, noqueó al puertorriqueño en el último asalto. Pero Emanuel Navarrete, aunque pesa 126 libras, o hace campaña en esa división, en el peso pluma, es grande. Si lo ven en esa fotografía a mano derecha, ahí con el boxeador Oakboy. En alto, mide 5,7 podría ser. Me parece a mí, tiene el físico para poder subir a las 130, 35 hasta las 140 libras. O sea que hay mucho, mucho, mucho talento en estos pesos ligeros del boxeo profesional. Y estamos en una buena, en un, una buena oportun tenemos una buena oportunidad de ver grandes combates donde se proclama un solo campeón. Que es lo que el, el, el mundo boxístico, los fanáticos del boxeo, llevan clamando por muchísimas décadas. Vamos a dejarnos de cosas de cada división y cada. cada perdón, cada división, no, cada organización mundial de boxeo que ponga sus propias reglas y que hay cuatro títulos por cada una de ellas. Y hay 20 boxeadores que son campeones de la OMB. Y hay 10 boxeadores campeones en una división. Claro. No hay tanto billete cuando usted tiene un solo campeón y una sola pelea posible por cada uno de esos campeones. Pero le devuelve seriedad, profesionalismo al boxeo. De que usted tiene un solo campeón. Y usted puede coger de esos títulos que ustedes han creado, el supercampeón y el campeón interino y todas esas cosas. Usted podría entonces crear esos títulos y, y dárselo a, a hacer competencia, o sea, una pelea porque un boxeador se corone con uno de esos títulos y se pone entonces en posición para, para retar al campeón de esa división. Se puede hacer ese tipo de cosas. Los torneos funcionan muy bien también. Hay gente que no le gusta tanto los torneos porque son fácil de arreglar y como en el boxeo la credibilidad está en el piso, pues nadie cree en eso, pero usted se pueden hacer ese tipo de cosas. Hoy en los pesos ligeros tenemos un campeón Unificado en la 140, un campeón unificado en la 135. Eh, no está unificada completamente, pero en la 130 libras también tenemos un campeón que tiene dos de los cuatro grandes títulos. Así que se puede hacer. Y el boxeo debe redirigirse ahí, ya que hay un solo campeón, o puede haber varios campeones, pero hay unos reconocidos. Que si usted no le gana a ese, usted no, no puede eh, reclamar el título del mejor de esa división. En cuanto al boxeo femenino, venimos de esa gran pelea de Amanda Serrano y Katie Taylor el pasado 30 de abril. Pues sepa usted que. Déjeme pasar la página, perdonen el ruidito, ¿verdad? Pero. Katie Taylor es la mejor libra por libra, según The Ring Magazine. Katie Taylor es la mejor libra por libra en la división. En la división eh, bueno, es. Eh, es campeona lineal de la División Ligera en la 135 libras. Clareza Shields en la División Mediana eh, y Junior Mediana. Amanda Serrano en la 126 libras, que ella es campeona en esa división. Micaela Meyer también en Junior Ligera. Eh, Jessica Max McCaskill en el, la División Welter. Finn Persun en la División Ligera, Junior Ligera. Chantel Cameron en la junior ligera, Saniesa Estrada en la 105 libras, es el mínimo en la 108, Savannah Marshall en la 160 libras en la división mediana y Cecilia Brekus en la 147 libras. En, en masculino, la, la lista de mejores libra por libra, según The Ring Magazine, Alexander Usyk, campeón pesado, también fue campeón indiscutido de los, de los pesos cruceros. Terence Crawford de la, en las 147 libras. Eh, Naoya Inoue, que ganó esta mañana a las 6 de la mañana. No quiero en el segundo asalto a Nonito Donaire, en una pelea que se llevó a cabo en Japón. Eh, Naoya Inoue, que es en esta fotografía el que está a mano derecha, le dicen el monster el monstruo. Inoue está invicto en 23 peleas con 19 nocauts en, en la división Bantam. El 118 libras, el campeón lineal de esa división. Errol Spence está también en esa lista, en, la, en, el, en el peso Welter. Tiene los títulos de la AMB, de la FIB, de la CMB y está en posición para una mega pelea unificatoria con el otro campeón y el segundo en esta lista, Terence Crawford, que de hecho yo pienso que debe estar primero en la lista. Juan Francisco Estrada en el Peso Junior Bantam es campeón de la MB, también en la lista. Saúl Calero Álvarez está en la lista. Vasily Lomachenko que no debería, o, o, o está en la lista, o tiene que meter a los que le ganaron también en la lista, pero no me parece que Vasily Lomachenko deba estar solo. Como el único ligero en esta lista. Dimitri Bivol. El que le ganó a Canelo. Está ahí también. Josh Taylor. De la división super ligero. Y Jermel Charlo. De la división super welter. Eso es lo que hay con el, con el boxeo. Eh, el boxeo profesional. Tanto masculino. Como femenino. Así que pónganlo en la nevera. Que hay mucha acción. Y estamos en posición para grandes peleas en las divisiones. Yolanda Baez. Amanda ganó. Que se la dieron a la campeona es otra cosa, fue robada. Ahí está, Yolanda Baez. Yo, sin duda alguna, vi a la puertorriqueña a ganar. Yo dije aquí, eh, yo fui claro, que aunque vi a la puertorriqueña a ganar la pelea, y yo creo que ya la he visto tres, cuatro veces, he visto la pelea, y en las cuatro la he visto ganar de la misma manera que en las otras tres. Eh, no puedo decir que fue un robo, porque de la manera que se dio la puntuación y de la manera que la pelea se llevó a cabo. Aunque pudo haber habido mano negra, no parece. No es tan obvia que hubo la mano negra. Fue una pelea cerrada que, en mi opinión, la puertorriqueña ganó. Bueno, vamos a pasar al tema del béisbol. Los boricuas en las mayores. Ayer, Machete Maldonado, anotó una carrera en la derrota de Houston. 7 carreras a 4 ante los marineros. Ayer fue un día suave en el béisbol de la Grandes Liga. Hubo poco juego. Hoy. Vuelven, vuelve la manada de juego eh, act eh, activo en las grandes ligas. George Springer anotó dos carreras en la victoria, ocho carreras a cero ante los Reales de Kansas City. Por el equipo de los Reales, MJ Meléndez y Emanuel Rivera se fueron ambos de 3-0 en esa derrota de los Reales. En una joya monticular de Michael Wacha, que lanzó nueve entradas, permitió solamente tres hits. Una base por boli ponchó a seis. Las Medias Rojas de Boston vencieron 1 a 0 a los angelinos de Los Ángeles para sumar su quinta victoria al hilo. Así que están gozando eh, Daniel Clemente. Cristian Vázquez fue el que empujó la carrera del Gane para los Medias Rojas de Boston. Así que el Boricua, Cristian Vázquez, fue el que hizo la carrerita, el que empujó la carrera para que los Medias Rojas ganaran ese quinto juego consecutivo. Los Mets de Nueva York apabullaron a los padres de San Diego 11 a 5. Francisco Lindor se fue de 5 a 1. Está bateando 258 y Tomás Nido de 4 a 2. Batea 261. Eso fue los boricuas en, en el béisbol de las grandes ligas en el día de ayer lunes. Hoy hay más juegos, así que mañana vengo y mañana vengo hablando con Joseph Colón Torres del béisbol de las grandes ligas. Antes de pasar a hablar del béisbol sub-15, donde Puerto Rico está compitiendo en Venezuela, les recuerdo que este programa es traído a ustedes por Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Seno Gandía, que auspician toda la programación de Bonita Radio, incluyendo esta segunda media hora, que ya me pasé, pero también auspicia todo el programa, la primera parte y la segunda parte. Ahí lo tienen. Bueno, el equipo sub-15 de Puerto Rico que está en Venezuela jugando en el premundial, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. El único equipo invicto en este torneo es Puerto Rico. Y Puerto Rico ya clasificó el mundial con la victoria que tuvieron hoy ante el equipo de Panamá, 11 carreras a 4. El domingo le ganaron a Cuba 4 a 2. El lunes ayer le ganaron a Colombia 9 a 2. Y hoy le ganaron a Panamá. 11 a 4. Mañana juegan con Venezuela y el jueves con República Dominicana antes de que empiece la postemporada de este torneo premundial que ya clasificó Puerto Rico al Mundial México 2022. Así es que aquí estaremos dando todos los detalles de cuándo va a ser este torneo y cubrir todo lo que ocurra con este equipo que está allí. Miren la tabla de posiciones. El único equipo invicto es... Puerto Rico, Panamá le sigue con marca de 3 y 1. Cuba con 2 y 1. Venezuela unido. 1 Dominicana con 0 y 2. Y Colombia con 0 y 3. Así que Puerto Rico, Mariel Rodríguez Caloca llegó. Qué bueno, Mariel, llegaste a buen, tiempo, a buen tiempo porque ahí está. Estamos hablando de este equipo sub-15 puertorriqueño que en Venezuela está jugando el premundial, que clasificó el mundial y que están invictos. Ponlo en la nevera. Mañana contra el equipo de Venezuela y el jueves contra el equipo de República Dominicana antes de que empiecen el fin de semana los juegos de semifinales y finales este equipo de Puerto Rico sub 15 es un ejemplo de el relevo generacional que se da en el béisbol puertorriqueño y estos jugadores que usted ve ahí en pantalla ahora se preparan para salir de escuela superior para entrar a jugar en universidades para posicionarse eh, de cara a un posible sorteo de grandes ligas, donde Puerto Rico tiene que ir al, al sorteo de jugadores. Y además, también los veremos participando en el béisbol AA, en, el, en, el, en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Ahí están esos jugadores. Esos jugadores no están en la casa esperando en una caja de regalo, esperando a que alguien diga aquí está la próxima estrella puertorriqueña del béisbol. No, no, no. Están ahí. Son parte de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Están participando en los torneos que se dan en Puerto Rico, en los torneos regionales, en los torneos internacionales. Ahí están, en Venezuela, invictos de cara al Mundial 2022. De ahí es que salen los jugadores. Puertorriqueños de béisbol, de ahí es que vienen los Yadier Molinas de la vida, los, 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 los grandes eh, salones de la fama de Puerto Rico, Iván Rodríguez, Roberto Alomar y demás, de ahí es que salen, del proyecto de béisbol de Puerto Rico, y ahí están, están ahí, en, el, en ahora mismo jugando en Venezuela. El sub-23 de voleibol femenino acaba de ganar la República Dominicana en 5-6. Mañana vengo. Mañana iba a dar la información de todo lo que está ocurriendo. También el masculino estuvo jugando en el fin de semana en el, en el, en el, en el, ¿cómo le dicen? El torneo, el final, el, 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 el no me acuerdo el nombre del torneo que es de la Norseca, pero ahí está el equipo femenino que empezaba su participación y acaba de ganar La República Dominicana en 5 sets. Gracias a María Rodríguez Caloca por la información. Mañana venimos con los detalles del de voleibol eh, de Puerto Rico que están ahí las nuestras. Pero ahí está. Nuestro equipo de béisbol por sus 15 invictos en Venezuela. Eso es lo que hay. De ahí es que salen esos jugadores de béisbol, amigos y amigas. Bueno, vamos a hablar el último tema de la noche, que es el baloncesto superior nacional. Ayer hubo dos jueguitos. Primero, los Leones de Ponce le ganaron a los Brujos de Guayama 90 a 80. Y yes, el macho de Jesús, le metió 25 puntos a Guayama. Cogió cuatro rebotes. Y este número es el que me gusta a mí. 9 asistencias para Israel de Jesús. Y Marcus Lee metió 16 y agarró 13 rebotes por los Leones en la victoria. Por el equipo de Guayama, Jabari Osaya 23 puntos con 5 rebotes. Y Ben McCauley con 19 puntos y 6 rebotes en la derrota. Las estadísticas de este juego. El equipo de los Leones tiró para un 47% de campo. Metió 36% de sus tiros de 3 puntos. O sea, metieron 12 de 33 intentos. 83% de la línea del tiro libre de 12-10. 43 rebotes. 12 fueron ofensivos. 20 asistencias. 8 cortes de balón. Y 13 pérdidas de balón por el equipo de Ponce. Por el equipo de Guayama. Tiraron para un 44% de, de campo. Un 24% flojo de la línea de 3 puntos. 63% del tiro libre, flojo también. 39 rebotes, 13 fueron ofensivos, repartieron 12 asistencias, 12 asistencias, 12 asistencias. O sea, de Jesús en Ponce repartió 9. Guayama repartió 3 más. Hay que mover el balón y dejar el juego uno contra uno. Estos la, números, estos números de. Asistencias bajitas en todo el juego, Dos asistencias, 11 asistencias, 9 asistencias, es un síntoma del uno contra uno que es lo que nos, lo que nos lleva y nos tira para. No, no, nos ha tenido en la, en la amargura por los últimos años. Puerto Rico tiene que salir el maramo del juego de uno contra uno y empezar a repartir el balón. ¿Y dónde mejor que hacer, hacerlo? ¿Dónde mejor? Que en la liga profesional. Hay que repartir la bola, como siempre he criticado a Jesril de Jesús, claro, con la boca de un mamé, un juego otra cosa, pero una cosa es una cosa, otra cosa es una cosa. Yo analizo, ellos juegan. Yerril de Jesús, que es una de las mejores armas ofensivas que hay en Puerto Rico y en toda la región caribeña, debe mover la bola mejor de lo que lo hace ser más productivo en las asistencias y hemos visto como en la temporada regular ha ido mejorando en ese renglón. Ayer repartió nueva asistencia y Ponce ganó y no dejó de meter los 25 puntos que él mete. Así que bien por decirle Jesús. Dos eh, asistencias para el equipo de Guayama en esta derrota. También cortaron el balón seis veces y perdieron el balón en 12 ocasiones. Así que los Leones Sacan esa victoria ante Guayama en el día de ayer. El otro juego, y lo que me pareció a mí que era el main event del baloncesto superior ayer eh, en Puerto Rico, los Piratas de Quebradilla derrotaron 93-84 al equipo de los Cariduros de Fajardo, Philip Wheeler, por el equipo de Quebradilla. 36 puntos y 10 rebotes. Que bueno es. Carlos Emory le siguió con 17 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Y Jamil Wilson se quedó a un puntito de un triple-doble. 9 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Por el equipo de Fajardo, Emi Andújar. 29 puntos y 15 rebotes. Que bien jugó Emmanuel Andújar. Y Lamar Patterson con 23.8 rebotes y 4 asistencias. Las estadísticas de este juego. Para pues el equipo de los Piratas tiró para un 46% de campo, un 44% de la línea de 3 puntos, me decía, metió 10 de 23 intentos, 81% de la línea del tiro libre de 26 intentos, 21, 44 rebotes, 13 fueron ofensivos, 21 asistencias, 2 cortes de balón y 15 pérdidas de balón. Esto es interesante esta estadística, escuchen esto. Caridoro de Fajardo tiraron para un 45% de 71 32 Barón 26% en la línea de 3 puntos, de 27, 7. 72% en la línea del tiro libre, de 18, 13. 37 rebotes, 10 fueron ofensivos. 13 asistencias nada más. 11 cortes de balón, o sea, 9 más que el equipo que ganador quebradilla. Y botaron la bola 9 veces, 6 menos que el equipo quebradilla. Aquí vemos un claro ejemplo donde la puntería de la línea de 3 puntos... Y la línea del tiro libre hicieron la diferencia en este juego, donde Quebradilla ganó por 9 puntos, porque tiraron más o menos igual de campo, con excepción de la línea de 3 puntos, o sea, los canastos de 2 puntos, y eh, botaron la bola menos veces que el equipo de Quebradilla y cortaron la bola 9 veces más, o sea, que tuvieron más oportunidades de al canasto por esos cortes de balón. Aún así, perdieron el juego. Y con esta victoria, los Piratas de Quebradilla vuelven al puntero de la sección A, y este sub y baja que hay en, en la sección particularmente A, en el liderato, porque ayer Arecibo como habían ganado estaba primero, hoy está Quebradilla primero, y si se duermen, Ponce está primero. Así es la cosa que está pasando en la sección A del Baloncesto Superior Nacional. También lo podemos ver, pero no en el liderato, en la sección B entre Cariduro y Santurce, porque la derrota de Fajardo lo que ocasionó es, Mariel, escucha bien, que los, que los cangrejeros subieran al segundo, a la segunda posición. Así es que eso es lo que hay. Y esto es una evidencia de la calidad de torneo que se está dando en Puerto Rico en el baloncesto. Mucho. Mucho, mucho juego en Puerto Rico en el BCN. Aquí hay una liga de que debemos sentirnos sumamente orgullosos de lo que está pasando en este torneo. Hoy hay tres jueguitos. Hoy hay tres jueguitos e importantes y los puede ver por los canales de YouTube. Los capitanes de Arecibo van a jugar con los gigantes. Y si Arecibo gana, pues los veremos mañana primero otra vez. Los vaqueros de Bayamón van a Macau eh, en un juego que debe ganar el equipo de los vaqueros, aunque no hay rival fácil. Y el main event: los Mets de Guaynabo visitan a los cangrejeros de Santurce ahí en el Clemente. Esto es un juego súper importante de los Mets de Guaynabo y los cangrejeros de Santurce, porque volvemos a la tablita de posiciones. Ahí está el récord de el equipo de Santurce. Si Santurce pierde hoy, de hecho perdieron con Guainabo el miércoles pasado, en ese eh, eh, infamos, el, el famoso juego de José Juan Barea y el árbitro. Eh, y después de haberle ganado a Guainabo, ha perdido dos en línea. Así es que Guainabo está en posición para salir de, de la rachita que tiene de derrota. Y, y, y volver a meterse en, la, en, el, en el juego de clasificación donde ahí están los gigantes de Carolina que están enrachados con tres juegos consecutivos. Hoy los gigantes de Carolina reciben precisamente a los capitanes de Arecibo y vamos a ver cuán bueno, es, eh, cuán bueno está ese equipo de Carolina jugando con los campeones nacionales. En cambio, como dije, Santurce tiene que ganar ese juego contra el equipo de Guainabo para evitar que Guainabo se meta en el baile de clasificación. Y evitar el empate nuevamente en la segunda posición con los Cariduros de Fajardo Eso es lo que está pasando Marielis hace tiempo no disfrutaba tanto ver el BCN El BCN está poniendo un torneo extraordinario La calidad de juego, de, eh, de competencia La calidad de coaching, de entrenadores, de transmisiones Todo lo que se está dando en el BCN es súper, súper positivo si es que eso es extraordinario. Noticias del PCN primero. Steven Thompson, ese que está ahí en pantalla, va a debutar hoy con los vaqueros de Bayamón. Y. Este señor, Guillermo Díaz, pasó a los cangrejeros de San Dulce Mariel. Desde los que eh, eh, pasa. De Fajardo a Santurce. Con Fajardo estuvo activo en tres juegos y promedió como 20 puntos. 18 puntos creo que promedió. Y por el equipo de Santurce envía a Fajardo entonces a Juan Pablo Piñeiro. Todo esto es lo que está ocurriendo en el BCN. Y ahí estamos. Bonita radio con ustedes trayéndole día tras día la acción y los análisis pertinentes en cuanto al baloncesto superior nacional. Hasta aquí llega el barco. Mañana. Mañana vengo con Joseph Colón Torres, está en calendario, a sentarnos a hablar del béisbol. Ya que él tiene sus dos equipos que están primero, el mío, que ayer no perdió porque no jugó. Tampoco ganó porque no jugó. Pero jugamos hoy. Vamos a hablar con Joseph Colón Torres de todo lo que ha ocurrido en el deporte desde, desde ese lado de, 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 del, del país, desde Ponce, Puerto Rico. Él ha estado por ahí. Desde Ponce hasta el área metropolitana cubriendo algunos eventos deportivos. Mañana vamos a estar hablando con él. También vamos a traer la información del voleibol internacional y todo lo demás que ocurra en el mundo deportivo. Eso es mañana a las 6 de la tarde. No se lo puedan perder. Recuerden que estamos en nuestra página de internet, net Ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito, ATH Móvil, en la sección de negocios como Fundación Periodismo. 21. También pueden enviar cheques giros postales a nombre de la Fundación PMB 284 Pio Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919 4000 Recuerda que estamos en Twitter como Bonita Bajo Radio y en Instagram como Bonita Radio. Nos puede escuchar en podcast a través de iBox, iTunes, Spotify y Google Podcast a cualquier hora y en cualquier lugar. Y vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube que está encendido. Vaya, vaya y suscríbase. Gracias nuevamente a Buen Vecino Café, a la Cooperativa de Vega Alta, a la Cooperativa Abraham Rosa, a la Cooperativa de Juana Díaz y a la Cooperativa Seno Gandía, que siempre están auspiciando nuestra programación en Bonita Radio. Mañana es miércoles, mañana a las 8 de la mañana, Noticias con Café con Carmen Enita Acevedo. Y Ian de nuevo a las 5 de la tarde en Que Palos Noticias. Y yo a las 6 de la tarde, por aquí por su programa deportivo Más de una milla. Que tengan excelente noche, que descansen, buen provecho, nos vemos mañana. Un abrazo, chao.